Buenos, buenos dias, True Life. Bem-vindo, bem-vindo a True Life em linha. Me encanta que tu haya se conectado com nós hoje e te acorda. Póngate cómodo, agarra uma taça de café, esteja com a família e vamos adorar a Deus com estas canções. Buenos días, True Life Church. Qué bueno que están con nosotros en esta mañana. Espero que estén muy bien. Los invito a adorar con nosotros esta mañana. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya hasta que no quede duda en mí. Levanto un aleluya. Mi arma es la canción en mí. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya. Veré a la oscuridad huir. Levanto un aleluya. Ver el porvenir. Levanto un aleluya. Temor, pierdes el control de mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el rey vivo está. Cantaré más fuerte. 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 Con el enemigo frente a mí. Cantaré más fuerte. Hasta que no quede duda en mí. Cantaré más fuerte. Mi arma es la canción en mí. Cantaré más fuerte. Pelea por mí. Cantaremos fuerte. Con el enemigo frente a mí. Cantaremos fuerte. Hasta que no quede duda en mí. Cantaremos fuerte. Mi arma es la canción en mí. Cantaremos fuerte. El cielo pelea por mí. Cantaremos fuerte. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el rey vivo está. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida,
el Rey vivo está. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo. No me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que puedas tú hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia. Estar ante tus pies, me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debe nada a mí, más de lo que puedas tú hacer. Te quiero a ti. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada más. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Más, nada bastará. Te quiero a ti. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve
me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que puedas tú hacer. Te quiero a ti. Te quiero a ti. Nada más. Nada más. Nada bastará. Te quiero a ti. Nada más. Nada más. Bastará, te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará, te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Gracias por adorar a Dios con nosotros hoy. Ahí le dejo a Pastor Jeff. Una de las cosas que me encanta cuando nosotros adoramos a Dios es justamente podermos rendir nuestro corazón a Él. Y canciones como esta que acabamos de adorar a Dios es como que una invitación, ¿verdad? A nosotros para nos rendirmos nuestro corazón, nuestras emociones para adorar a nuestro Dios. Así que te doy las gracias por adorar a Dios con nosotros, celebrar su nombre. Y hoy vamos a tener un mensaje muy lindo. Vamos a continuar nuestra serie de mensajes. Vamos a hacer la parte 2, o el mensaje de número 2 de la serie que empezamos, Él y Yo, escuchando la voz de Dios. Pero antes, déjenme compartir con ustedes aquilo que tenemos esta semana en True Life. Esta semana en True Life, entonces miércoles 20 de mayo, vamos a dar continuidad a nuestro módulo que estamos hablando acerca de liderazgo en nuestras clases de True Life y 411. Entonces, miércoles te invita a alguien también para se conectar con nosotros en nuestra página en Facebook, también en nuestro canal en YouTube a las 7 de la noche, miércoles 7 de la noche, donde hemos hablado acerca de liderazgo, liderazgo bíblico, ya hablamos acerca de liderazgo espiritual. E essa semana, então, vamos falar acerca de liderazgo servidor, o liderazgo de servo. Vai ser uma classe muito boa, onde vamos aprender justamente com o modelo principal que nós seguimos, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, te invito para estar conosco, se conectar conosco este próximo miércoles, maio 20 de maio, às 7 da noite, True Life e 411. Também este viernes teremos nossas reuniões de True Life grupos aí através de nossa aplicação de Zoom. E aí também tu pode se conectar, buscar tu grupo, estar com seu líder. Ele vai enviar um text message, um mensagem de texto, para aqueles que vão se conectar, os membros do grupo, aqueles que fazem parte do grupo, para juntos podermos compartir nosso coração, nossas necessidades de oração nesse tempo que hemos vivido. Te acorda? True Life Grupos é justamente a maneira que nós vivemos em comunidade, crescendo e vivendo um com o outro, compartilhando nossa fé. Então, aproveite a oportunidade
para se conectar, estar com nós, estar com seu grupo este próximo viernes 22 de maio, também às 7 da noite, através da aplicação de Zoom. Também tu puedes continuar se conectando com nós através do reloj de oração. Haga parte do reloj de oração. Hemos hecho orações constantes durante 24 horas, 7 dias por semana. Hemos orado por diversas peticiones de oração, muitas de las vezes peticiones que ustedes mismos han compartido con nosotros. Nosotros hemos puesto entonces justamente en una cadena de oração e todo el equipo de oração ha se enfocado en orar por estas peticiones e outras peticiones más que hemos mirado también la necesidad en ese tiempo que hemos vivido. E aí, basicamente, então, essas duas coisas que estamos falando aqui hoje, que é justamente tu pode se conectar com nós através da oração, a ser parte desta cadena de oração, mas também tu podes compartilhar tus peticiones de oração. Tu podes fazer isso através, então, de tu líder de True Life, de True Life Grupos. Tu podes compartilhar aí tus peticiones de oração ou também enviar um mensaje de texto aí para nós e também em nossa página em Facebook. La cosa es que queremos sí orar por ti. Déjanos saber tu necesidad de oración, las peticiones que tú tengas y queremos bendecir tu vida. Y para nuestro momento de diezmos y ofrendas, aquellos que desean entonces compartir, si tú deseas compartir tu diezmo y tu ofrenda, tú sabes, hay una manera muy simple, dos maneras muy simples de hacer eso. Primero, yo quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por tu fidelidad, por continuar compartilhando de tu dízimo e tua ofrenda. Tu dízimo e tua ofrenda hão nos apoiado, nos ajudado e nos capacitado a bendecir outras famílias e a bendecir também a nossa comunidade. Então, se tu deseas compartir hoje de tu dízimo e tua ofrenda, tu podes fazer isso de uma maneira bem simples, enviando um mensagem de texto para o número 84321. E aí tu sigue as instruções que vão aparecer na pantalla, através de tu teléfono, através de tu tableta, de tu computadora, de tantas maneiras muito fáceis de fazer, ou também através de nossa aplicação. Aí tu tens na pantalla justamente como tu podes bajar nossa aplicação, e aí tu te inscreve e também tu podes compartilhar de tu dízimo e tua ofrenda. Então, são as duas maneiras, 84321, tu envias um mensagem de texto para este número, 84321, com a quantidade que tu queres compartir, a quantidade de tu dízimo, e também através de nossa aplicação, que tu podes baixar através de App Store e também em Google Play. Nos encanta sempre compartirmos isso, isso faz parte de nosso ADN, hemos sido bendecidos para bendecir. E cada vez que nós compartimos de nosso dízimo e nossas ofrendas, nós estamos compartilhando a bendição de Deus que já legou em nossas vidas e agora estamos bendecindo outras pessoas. Assim que muitas graças por tu dízimo, por tua ofrenda e que Deus continue nos bendecindo. Neste domingo de hoje, eu quero compartilhar então a parte número 2 ou o mensagem de número 2. Começamos há duas semanas a série Ele e Eu Escuchando a Voz de Deus. E uma das coisas que me encanta quando nós falamos acerca de escuchar a voz de Deus é justamente o quão importante isso é para nossas vidas, mas também eu sempre penso no privilégio que nós temos de poder escuchar a Deus. De verdade que Deus nos ha criado para uma relação. Deus é um Deus vivo e Ele habla com nós. E nós, então, como seus filhos, como cristianos, temos justamente o prazer, a habilidade, e eu posso dizer o privilégio de escuchar a Deus, escuchar sua voz. Tu podes pensar nisso? O Criador de los cielos, o Criador do universo, deseja hablar contigo. E de verdade, Ele continua hablando. Deus deseja, Deus habla contigo. É isso que estamos tratando nesta série. Hablamos disso na semana passada, ou perdão, nas duas semanas, quando justamente hablamos acerca do primeiro mensagem, de como podemos escuchar a voz de Deus. Nesse mensagem de hoje, queremos justamente dar continuidade, então, justamente a nossa série, justamente de como escuchar ou escuchando a voz de Deus. Uma das coisas que temos que entender é que Deus deseja escuchar tu voz. Deus deseja hablar contigo. Nós podemos escuchar a voz de Deus. Isso é uma relação. Deus deseja que nós desenvolvamos uma relação com Ele, onde Ele habla com nós, nós escuchamos, nós hablamos
Él escucha y aquí hace entonces un diálogo, hace una conversación de nosotros, sus hijos, con nuestro Papá Celestial, con nuestro Dios que conoce todas las cosas. En ese mensaje de hoy, esa segunda parte del mensaje, o en este segundo mensaje de la serie, yo quiero compartir, empezar compartiendo justamente el primer versículo que hablamos en la primera mensaje. En Job capítulo 33, versículo 14 a 16, la Biblia dice así, pues Dios habla. Aquí la Biblia no está diciendo que puede ser que Dios va a hablar. Aquí la Biblia confirma, aquí la Biblia afirma, pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando en sueño profundo cae sobre las personas mientras están durmiendo, están acostados, Dios susurra a sus oídos. En otras palabras, Dios habla. Dios habla con nosotros. Dios desea hablar contigo. Dios desea hablar con su pueblo. Dios está siempre dispuesto para hablar a tu vida, a tu corazón. En ese mensaje de hoy, yo quiero justamente compartir entonces tres puntos acerca de cómo entonces podemos desarrollar esta relación, cómo podemos escuchar la voz de Dios y con quién Dios habla. Y ese mensaje de hoy es bien simple y yo quiero justamente hablar que eso, Dios habla con nosotros como un amigo. Muchas de las veces nosotros tenemos la idea quizás y pensamos que escuchar a Dios es algo difícil. Pero escuche bien lo que yo estoy diciendo en ese mensaje de número 2. Dios desea hablar contigo como un amigo. De una manera simple. Así como muchas de las veces tú y yo ya tuvimos una conversación. Así como muchos de nosotros, ¿verdad? Que somos amigos o que tú tienes amistades con otras personas y tú hablas y tú tienes una conversación, tú tienes un diálogo, Dios desea ser el mismo contigo. El Creador de los cielos, el Creador del universo, desea hablarte. Y hoy queremos mirar entonces exactamente cómo podemos escuchar la voz de Dios o cómo eso está disponible para nosotros. Dios desea ser tu amigo. Dios desea tener una amistad contigo. Dios desea sentar a tu lado, sentar junto contigo y hablar contigo. Y tener esta relación, tener justamente esta, desarrollar esta relación, esta amistad, a punto de que tú lo conozcas, que tú sepas que es Dios que está hablando contigo. Él desea sentar y hablar contigo, incluso cuando tú estás pasando por un tiempo de dolor o por un tiempo de frustración. Cuando las cosas no salieron bien en tu vida. Cuando las cosas no fueron bien en tu día. En un lugar entonces, escuche bien, eso es bien importante. En un lugar de hablar a otra persona, nuestras frustraciones, vamos a llevar eso a Dios. Con la conciencia de que igual que un amigo, Él va a hablar con nosotros. Él va a contestar nosotros. Él va a escuchar, no solamente escuchar nuestras palabras, pero también Él va a hablar con nosotros. Yo quiero que hoy, en ese mensaje, tú estés bien seguro de eso. Dios desea hablarte. Dios desea hablar contigo. Dios desea ser tu amigo. Y mira exactamente lo que Jesús habla, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15, exactamente acerca de esta amistad que Él desea tener con nosotros. Mira lo que Jesús habla. Ya no los llamo siervos. ¿Por qué? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero los he llamado amigos. Yo los considero mis amigos. Yo quiero tener una relación con ustedes como amigos. ¿Por qué? Porque les he dado a conocer todo lo que yo he oído de mi Padre. En otras palavras, o que Jesus está dizendo é: eu quero ter uma relação, uma amistad, não uma relação onde estamos lejos, não uma relação onde tu não me conheces, mas uma relação tão cerca que eu vou falar a vocês, eu quero ter esta relação de amistad e eu vou falar a vocês aquilo que eu escutei de meu Padre.
as revelações, aquilo que Deus tem para tu vida, aquilo que Deus tem para tu casa, aquilo que Deus tem para tu família, é aquilo que Deus tem para cumprir tus propósitos, os propósitos que Ele tem em tu vida, é isso que Ele deseja hablarte. Vivir uma vida de amistad, vivir uma vida juntos, vivir uma vida em perfeita comunhão, isso é possível, é isso que Deus deseja. Agora, por que Deus habla com nós outros? Quizás tú estás pensando, pero de verdad, Jeff, que Dios desea hablar conmigo. Sí, Dios desea hablar contigo. Pero ¿por qué, Jeff? Y aquí la respuesta es bien simple. Porque somos sus hijos. Porque somos sus amigos. Porque tenemos una amistad. Dios desea desarrollar esta amistad, una relación de amistad con nuestro Dios. Porque Él nos ama. Y en ese mensaje de hoy, yo estoy aquí muy emocionado y yo quiero compartir con ustedes tres puntos de cómo que Dios habla, qué clase que es esta relación, cómo es esta amistad que tú y yo podemos tener con Dios. El punto número uno que yo quiero compartir es, Dios es relacional. Si estamos diciendo que Dios habla y que Dios desea tener esta relación, esta amistad con nosotros, el primer punto que yo quiero compartir es, Dios es relacional. Tú y yo tenemos que entender, comprender eso y vivir eso como una verdad en nuestras vidas. Tener la conciencia de eso, tener el conocimiento, la información y poner eso en acción. Dios es relacional. Dios, Él no habla con robots. Dios habla con personas. Y ahora déjeme decir eso, quizás tú jamás pensaste en eso, pero nosotros nos comunicamos aquí en la Tierra de dos maneras. Nos comunicamos mecânicamente e nos comunicamos personalmente. Em outras palavras, quando nós nos comunicamos com uma máquina, nós sim nos comunicamos mecânicamente quando estamos falando com uma máquina. E agora, quizás você está pensando, Jeff, como e quando eu falei com uma máquina? Deixe-me dizer-te, bem simples, quando tu estás manejando tu carro. Há uma comunicação entre tu e tu carro. Tu queres ir mais rápido, verdade? Que tu haces? Tu te comunicas com tu carro, pressionando o acelerador, e aí tu vais mais rápido. Quando tu queres parar o carro, a comunicação que tu haces com tus pés, tu pressionas os frenos e o carro tem que parar. Mira a outra comunicação com máquinas aí em tu casa. Quanto de nós temos uma máquina de lavar louças em la casa. Esta máquina não vai lavar la louça por si mesma. Tu tienes que se comunicar com ela. E a maneira que nos comunicamos é apertando um botão, play, start, e aí começa a lavar toda la louça, tudo aquilo que nós temos, ou que pusimos aí. Faz sentido, verdade? Se tu queres, então, hablar, ou se tu queres que palavras apareçam em tu computadora, tu estás fazendo algo em tu computadora, em tu telefone, em tu tableta, tu tienes que te comunicar com o teclado, pressionando aí as teclas, as letras da palavra que tu desejas comunicar. E a partir daí, tu podes salvar este documento, como o arquivo, tu podes imprimir, tu podes fazer uma série de coisas a partir daí. Só nós nos comunicamos de duas maneiras. Nos comunicamos mecânicamente e nos comunicamos personalmente. Mecânicamente, nós nos comunicamos com coisas. Pode ser o carro, com uma máquina, com a computadora e com tantas outras coisas. Agora, com pessoas e com Deus, e aqui está a coisa que temos que entender, Deus se comunica com nós e nós com Ele personalmente. É uma relação verdadeira, é uma relação viva, é uma relação personal. Deus te conhece a ti. Deus conhece tus pensamentos, Deus conhece tu vida, Deus conhece lo mais profundo de tu coração e Ele deseja ser parte de tu vida. Ele deseja hablarte. Deus deseja se comunicar contigo. E não de uma maneira mecânica. Porque tu não eres uma máquina.
es de una manera personal. Dios desea comunicarte contigo, Dios desea una comunicación personal. Dios desea hablarte personalmente y no mecánicamente. Dios no está intentando poner solo datos o informaciones en tu vida para tener tus deseos realizados. Dios desea ser tu amigo. Dios quer ser tu amigo. Es eso mismo. Dios quer ser tu amigo. Él no es aquel que va a castigarte. Él no es aquel que quer punirte. Él no es aquel que quer que tiene algo de contra de ti. No. Él es un Dios lleno de amor. Él es un Dios lleno de perdón, lleno de gracia. Y es esta relación que le desea tener contigo. Una relación de un amigo, una relación verdadera, una relación de confianza. ¿Tú ya has pensado cuál es la principal razón por la cual nosotros queremos escuchar a Dios? Muchas de las veces nuestro deseo de escuchar a Dios es solamente para tener entonces dirección e instrucción. Pero Dios, déjeme decirte, Dios quiere ir, que desea ir mucho más allá de eso. Dios desea una relación, una amistad, donde Él pueda compartir los deseos del corazón de Él contigo. Él te ha creado entonces justamente con un propósito, para cumplir con los sueños que Él tiene para tu vida. Dios te ha llamado, Dios desea esta relación personal. Dios es personal. Él desea tener una relación de amistad contigo. Dirección e instrucción de la parte de Dios es muy buena. Va a nos llevar a vivir una vida buena con Dios. Pero esa no es la razón principal que Dios desea comunicarte, que Dios desea hablar con nosotros. Esa no es la razón número uno. La razón número uno es que Dios desea ser parte de tu vida, que Dios desea se comunicar con Él, contigo, porque Él te ama a ti. Eso que tú y yo tenemos que comprender, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de gozo, Dios es un Dios relacional. Y todo, siempre, toda la razón principal con que Él quiere hablar contigo, es porque Él te ama a ti, porque Él te ha creado a ti. Él desea entonces ser parte, participar de tu vida como un amigo. Dios quer ser tu amigo. Dios quer hablar contigo. Eso es el punto número uno de ese mensaje. Número uno, Dios es relacional. Dios es relacional. Él no ha creado robots. Él no quiere hablar con máquinas. Él quiere hablar con personas. Y esta persona es tú. Él es relacional. Punto número dos, Dios habla a las personas. Dios habla a las personas y Dios habla con personas. So, vamos a mirar la Biblia. Por toda la Biblia nosotros miramos Dios hablando con personas. Dios hablando con el hombre. Dios hablando con el ser humano. Dios hablando con mujeres. Es exactamente eso que yo quiero compartir ahora en ese punto número dos. Dios habla con personas. Dios habla a las personas. So, vamos a leer aquí algunos versículos, Génesis capítulo 18, versículo 17 a 33. Yo sé que es un poquito extenso, pero me acompaña ahí. Génesis capítulo 18, versículo 17 hasta el versículo de número 33. Mira bien, ponga atención ahí. Versículo 17. Pero el Señor dijo. El versículo 17 ya empieza diciendo que Dios habla. Pero Dios dijo, Dios habló. Ocultaré, mira bien, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. ¿Cómo que yo no voy a revelar a Abraham mis planes? ¿Cómo que yo puedo ocultar de Abraham algo que yo estoy para hacer? Esta es la relación. Esta es la amistad. Mira el versículo 18. Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa. Y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. Mira el versículo 20. Después el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave.
Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí. Y si no, lo sabré. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Mira el versículo 23, esta conversación, esta relación, esta amistad muy clara. Versículo 23, y Abraham se acercó al Señor y dijo, y habló, en verdad destruirás el justo junto con el ímpio. Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay ahí en ella. Tal cosa. Matar el justo con el ímpio, de modo que el justo y el ímpio sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Mira el versículo 26, justamente este diálogo, esta conversación. Entonces el Señor respondió, si hay en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Mira el versículo 27, justamente ahora a Abraham, la contestación, Abraham respondió, justamente la idea de este diálogo, de esta conversación. So, versículo 27, Abraham respondió, ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza, tal vez falten 5 para que los 50 justos. ¿Destruirás los 5 a toda, por toda la ciudad? Y el Señor respondió, no la destruiré si hallo ahí 55 hombres. Abraham entonces le habló de nuevo, tal vez se halle, y otra vez, versículo 29, y respondió Dios. Versículo 30, entonces Abraham dijo, y otra vez, no se enoje ahora, Señor. Versículo 30, el final, y respondió Dios, respondió el Señor. Versículo 31, y Abraham dijo, versículo 31, y el Señor respondió. Versículo 32, entonces Abraham dijo, versículo 32, el fin, respondió el Señor. Versículo 33, tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue. E Abraão voltou a seu lugar. Claramente aqui nós podemos mirar esta conversação, esta relação. Este desejo que Deus tem de não solamente dar a nós instrução ou informação ou direção para nossas vidas, mas como que Ele amar a nós para revelar seus planos, aquilo que Ele deseja ser. Incluso en esta relación, nosotros podemos hablar con Dios y decir, Dios, pero tú miraste eso. Y Dios contesta, y Dios lleva en consideración exactamente las palabras de nosotros. Esta relación es una relación de amistad. Esta relación es una relación viva, es una relación verdadera. Y Dios, escuche eso, Dios desea tener esta relación contigo. Es para ti, es por ti. Dios habla a las personas. Acabamos de mirar eso en ese pasaje que leemos. Pero hay tantas otras personas por toda la Biblia que nosotros miramos que Dios ha hablado. Dios habló ahí con Abraham, pero también habló con Isaac. También Él habla con Jacob. Él habló con Adán y Eva, nosotros sabemos de eso. Pero Dios también habló con Moisés, con Samuel, con David, con Salomón, con Isaí, com Amós, com Sofonias, com todos os discípulos, com Juan, com Mateo, com todos, com Pablo, com Cornélio, e por que não dizer com Juan, com José, com Joaquim, com Maria, com Marta, com todos. Deus deseja hablar. Esse é o ponto que tu e eu temos que compreender. Deus não está lejos no céu, como que, ah, ok, eu não quero hablar com nadie porque eu sou Deus. Dios es Dios, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de relación, Dios es un Dios que desea hablar y Él desea hablar contigo. Tener una relación contigo. ¿Por qué? Porque Él te ama. Porque Él te ha creado a ti con amor, te ha dado gracia, te ha dado perdón, te ha dado todas las cosas para que tú puedas acercar a Él una vez más. Y empezar una relación. Y tener una relación con Él. Tener una relación con este Dios lleno de amor.
Pero algunas de las veces yo miro exactamente esta relación, nosotros, Dios, el pueblo y Dios. Y hay muchas y muchas pruebas que dicen que Dios habla, pero también, y aquí está mi pregunta, ¿por qué muchas de las veces nosotros no creemos? ¿Por qué muchas de las veces nosotros dudamos de que Dios puede hablar con nosotros? Porque muchas de las veces nosotros pensamos, ok, Dios puede hablar con esta persona, pero conmigo no. Escuche esto, Dios puede hablar. Dios habla. Mira cuántas pruebas, cuántas personas nosotros aquí fácilmente miramos en la Biblia. Muchas de las veces pensamos que Dios hablaba de una manera diferente para aquellos que están en la Biblia de que habla con nosotros hoy, y eso no es verdad. Piense. Ele puesto o Espírito Santo dentro de nós, para que podamos ter esta relação, para que podamos falar com Ele. Por que Ele ia fazer isso? Poner o Espírito Santo dentro de nós e não falar? Ele habla. Agora, o versículo de número 13. Pero quando Ele, quem? O Espírito Santo, o Espírito da verdade, venga, Ele os guiará a toda a verdade. Por quê? Porque não hablará por sua própria cuenta, sino que hablará todo lo que oiga e les hará saber lo que habrá de venir. Los planes de Deus. Aquilo que Deus tem para tu vida. Aquilo que Deus tem para tu casa. Los propósitos de Deus para tu vida, para ti mesmo. O Espírito Santo está dentro de ti justamente para levar-nos ou levar a nós outros a escuchar melhor a Deus, a ter esta relação com Deus, esta amistad com Deus. É Jesus hablando. Jesus hablando acerca do Espírito Santo. O Espírito Santo vai levar-te a ti a escuchar a Deus, a ter esta relação, a ter esta amistad com Deus. Eu penso que um dos errores mais grandes que nós cometemos, e eu falava isso há um rato, verdade? É justamente pensar que quando miramos na Bíblia, os homens e mulheres que estão descritos aí, nós pensamos que Deus falava com eles de uma maneira especial do que habla com nós hoje. E deixe-me dizer-te, muitos de nós hoje temos mais recursos, eu posso dizer assim. Se tu miras para o Antigo Testamento, eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. E mesmo assim eles escutavam Deus. E hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Ele deseja falar com nós. Mas muitas vezes pensamos, ah, é que era Abraão, verdade, Jeff? Sim. Foi José, verdade, Jeff? Sim. Era Davi e era Samuel? Sim, é verdade. E agora somos nós. Nosotros e todos eles, e aqui quizás está o detalhe, quizás está a diferença, e que muitas das vezes nos impide de escuchar a Deus. Se tu miras para Abraão, foi um homem de fé. Samuel, fé. Davi, fé. Todos os outros, todos, os discípulos, todos usaram sua fé para falar e escuchar a Deus. Quizás muitas das vezes, mesmo tendo mais recursos que a gente do Antigo Testamento, nós não escutamos a Deus porque não cremos que Ele pode falar com nós. Porque pensamos que não temos as habilidades, porque não somos capazes, ou porque não somos dignos, ou porque hemos pecado, ou porque qualquer outra excusa. E com isso anulamos a voz de Deus em nossa vida. E se tu miras Hebreus capítulo 11, habla exatamente acerca disso. Habla acerca de los heróis de la fé. E habla acerca de la fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu poderia dizer, sem fé é impossível escuchar a Deus. Sem fé é impossível ter esta relação com Ele. Sem fé é impossível ter uma amizade com Ele. Tantos homens, Moisés, Abraão,
Isaac, Jacob, Samuel, David, Isaías, Job, tantos, tantos, Sofonias, tantos, tantos homens de Deus, tantas mulheres de Deus, Débora, Esther, usaram sua fé. Quando miramos para Jueces, Gideão, hablava com Deus, falou com Deus, pedindo muitas das vezes, incluso como nós outros hacemos, uma prova de que Deus havia falado com eles, e Deus vai dar esta prova. Aí tu podes mirar isso em Jueces capítulo 6, versículo 17, onde justamente Gideão está falando com Deus, pedindo, ok, Deus, se tu mesmo que falaste comigo, eu quero que isso passe. E Deus vai e contesta. Só o que eu estou dizendo é, Deus é um Deus relacional. Deus, ele habla a las personas ou com personas. Pero quizás la herramienta ou la habilidad que tú y yo tenemos que tener y desarrollar es nuestra fe. Es creer que Dios quiere hablar contigo. ¿Tú ya tienes el Espíritu Santo dentro de ti? Ya tenemos más, otra vez, que la gente del Antiguo Testamento. Pero lo que va a poner eso para trabajar, para funcionar, lo que va a poner acción en esta relación con Dios, es tu fe. Es tu creer. Es verdad, Dios desea hablar conmigo. Aquí yo tengo el punto número 3, estoy casi terminando. Dios habla a sus amigos. Dios habla a sus amigos. Punto número 1, Dios es relacional. Punto número 2, Dios habla con las personas o a las personas. Punto número 3, Dios habla a sus amigos. Me encanta este versículo, Éxodo capítulo 33, versículo 11. Mira exatamente lo que la Biblia dice. Y el Señor acostumbraba a hablar con Moisés. Acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara. Como habla un hombre con su amigo. Y aquí está justamente el título de ese mensaje de hoy, ¿verdad? Como un amigo. Éxodo 33:11 otra vez, y el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. No piense, no, pero Jeff, eso era Moisés. No piense eso. Camina en fe, actúa en fe. Ponga tu fe para trabajar, porque Dios desea tener esta misma relación, esta misma amistad contigo. En tu casa, en tu hogar, en tu familia, en todo lo que tú haces, Dios desea ser parte, participar de tu vida. Pero tú y yo necesitamos reaccionar, poner la fe para trabajar y decir, sí, es verdad, Dios desea hablar conmigo. Recibir este amor, recibir esta gracia, recibir este perdón, estar disponible, dispuesto para que Dios pueda hablar, tener la fe de que tú puedes escuchar la voz de Dios. No porque somos especiales o porque tenemos una habilidad, nada, es porque Jesús, porque el Espíritu Santo vive en nosotros y Él nos da a nosotros entonces lo derecho de sermos hijos y nosotros podemos tener una relación con Dios para escuchar su voz, hablar con Él, tener esta relación cara a cara, como cualquier habla con su amigo. Eso que Dios desea. Santiago capítulo 2, versículo 23, e se cumpriu a escritura que disse, e Abraão creyou, escute bem, creyou a Deus, e lhe foi contado por justiça. Abraão creyou em Deus, lhe foi contado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Agora escute bem isso, True Life, ser chamado amigo de Deus não é algo exclusivo para Abraão. Não foi algo exclusivo para o Antigo Testamento. Isso foi apenas, ou temos que mirar como um modelo, como algo que nós hoje podemos seguir, podemos copiar, podemos ser iguais, amigos de Deus, uma relação que somos amigos. Amigos desse Deus que é lleno de amor, que é lleno de graça,
que es lleno de perdón, que es lleno de restauración, que tiene planes y propósitos para tu casa, para tu vida y para todo aquello que tú haces. Dios desea usar tu vida para hacer cambios, donde quiera que tú vayas. Y tú y yo, nosotros necesitamos de esta fe, creer que eso es verdad. Así como Él usó la vida de Abraham y tantos otros hombres en la Biblia, nosotros podemos entonces empezar a vivir en fe, en esta relación de que Él puede y desea hablar con nosotros y tener una amistad. Dios quiere ser tu amigo. Dios quiere ser tu amigo. Es eso que Él tiene para ti. Ese es el propósito de Dios. Él podría haber creado así un montón de robots, ¿verdad? Pero Él decidió crear a ti y a mí. Él decidió crear a nosotros con una voluntad. Enfocarmos esta voluntad para buscar a Él, para escuchar a Él, para hablar con Él. Él desea tener esa conversación contigo igual en la conversación que Él tuvo con Adán antes del pecado. Una conversación libre, una conversación en amor, una comunión. Él quiere restaurar esa relación en tu vida. Él quiere restaurar esta amistad en nuestras vidas. E tu sabes que? Quizás tu estás pensando, yeah, Jeff, pero Deus vai ter que trabalhar muito comigo. Ok, ok. Não há problema, porque Ele te llama a ti de amigo. E escute bem o que eu vou dizer, incluso quando tu não haces as coisas bem. Ele te llama a ti de amigo, incluso quando tu cometes errores. Ele te llama a ti de amigo, incluso quando tu pecas. Ele te llama a ti de amigo, incluso quando eu peco contra Ele. Ele continua me llamando de amigo. Só a coisa, o problema não está em Deus. Muitas das vezes o problema está em nós, que não creemos que Ele nos mira como amigos. Porque pensamos, não, é que ayer, Jeff, eu cometi alguns errores. E nós pensamos que isso vai nos separar de Deus. Pero Pablo, hablando a los Romanos, versículo 32, versículo 30, e la continuación, está dizendo que nada e nadie pode nos separar deste amor. E déjame decirte isso, incluso quando nós estamos cometendo errores, Deus continua, Jesus nos llama de amigos. Tu queres uma prueba disso? Mateus capítulo 26, 48 a 50. Mateus capítulo 26, aí em tu Bíblia, versículo 48. El traidor les había dado esta contraseña. Al que le deu um beso, esse é. Arrasta-me. Versículo 48. Em seguida, Judas se acercou a Jesus e lo saludou. Rabi, ele deu o beso. Mira o versículo 50. Judas estava traicionando a Jesus. Jesus iba a ir a la cruz por causa disso. E mira a contestação de Jesus, versículo 50. Amigo, lhe replicou Jesus. Amigo, a que vienes? Então os homens se acercaram e prenderam a Jesus. Isso é incrível, verdade? Jesus poderia ter dito qualquer outra coisa para Judas. Jesus poderia ter rechazado Judas aí mesmo. Pero o que é que ele hace? Mesmo aquele que iba traicionar a ele, todavía Jesus o llama de amigo. E agora, regressando a Juan capítulo 15, Evangelho de Juan capítulo 15, que foi onde nós começamos esse mensagem de hoje, versículo 13 habla, Juan capítulo 15, versículo 13, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Jesús dio su vida por sus amigos. Jesús murió en la cruz por tu vida, porque tú eres amigo de Él. Jesús murió en la cruz por mi vida y me llama de su amigo. Pero muchas de las veces nosotros miramos nuestros pecados, nuestra incredulidad, y decimos, no, 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 Jesús, tú no puedes ser mi amigo. Y Jesús está diciendo, no,
Yo no estoy mirando para eso. Yo di mi vida para que yo pudiera tener una amistad contigo. Yo morí en la cruz para tener una relación contigo. Déjeme hacerte la pregunta otra vez. ¿Tú puedes ser amigo de Dios? Claro que sí. Jesús ya hizo todo. Y yo te garantizo que si tú empiezas a caminar por fe, si tú crees en eso, tú vas a empezar a escuchar la voz de Dios. Tú vas a empezar a escuchar aquello que Dios tiene para tu vida. Yo te garantizo que si tú empiezas a creer y tener esta relación, Dios como tu amigo, Jesús como tu amigo, Él va a ser el mejor amigo que tú ya tuviste en toda tu vida. Soy Dios, esta relación, Él y yo, escuchando la voz de Dios, esta relación. Dios es un Dios relacional. Dios habla a las personas o con personas. Y Dios habla con sus amigos. So, quizás tú estás me escuchando aquí hoy y pensando, ok, Jeff, pero ¿qué yo tengo que hacer para ser amigo de Dios? Y ese es el primer paso. Para ser amigo de Dios, tú tienes que recibir esta amistad. Y recibimos esta amistad justamente reconociendo que Jesús es el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Quizás tú jamás reconociste a Jesús, quizás tú jamás recibiste a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Y este es el primer paso, y yo quiero orar contigo, justamente ayudándote a empezar esta relación de amistad con Dios, esta amistad con Jesús en este día de hoy. Quizás tú ya estuviste en esta relación, en esta amistad, ya experimentaste de esta relación con Dios, y tú te alejaste por un motivo u otro, por una razón u otra, y hoy tú quieres se reconciliar. Déjame decirte eso. Ele te está esperando de braços abertos. Ele deseja ter uma relação contigo. Só o que vamos fazer é fazer uma oração. De verdade que eu quero fazer duas orações, mas a primeira é justamente por ti. Por ti que deseja receber esta verdade de ter uma relação de um amigo com Deus. Tu que jamás recebiste a Jesus, e aqueles que desejam reconciliar-se com Jesus, te invito a fazer esta oração. Después de esta oración, ahí yo quiero orar también por todos los demás. Pero primero entonces, yo voy a hablar algunas palabras y tú que deseas reconocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador, empezar entonces a disfrutar, a gozar de esta relación de amistad con Dios. Yo quiero que tú repitas esas palabras juntamente conmigo. Diga así, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú viniste en carne para me salvar y que estás vivo a la diestra de Dios. Perdona mis pecados. Yo me arrepiento de mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y me recibe como tu Hijo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tu miraste como foi simples? Tu acaba de reconhecer a Jesus como tu Senhor e tu Salvador. Quizás tu te reconciliaste com Ele hoje. E isso te põe outra vez em uma posição de ser amigo de Deus. De ter esta relação, de poder escuchar a Deus. Eu estou muito orgulhoso de tu decisão. E muitas graças por tomar essa decisão justamente de seguir a Jesus, de caminhar com Ele. E agora eu também quero, para ser o cierre, orar por cada um de vocês que estão nos mirando, por tu vida, por tu casa, por tu família, e obviamente também por esta relação de amistad que tu puedes ter com Deus. Padre, te damos graças por a vida de cada pessoa que está nos mirando hoje. Jesús, e hoje te pedimos em tu nome, Jesús, para que nós podamos ter esta fé, desarrollar esta fé, esta convicção, esta segurança em nosso coração, em nosso espírito,
de que si tú deseas hablar con nosotros. Mucho más que solamente hablar, tú deseas desarrollar, construir esta relación de amistad con nosotros, oh Dios. Y para aquellos que todavía no pueden creer en eso, nosotros te pedimos en tu nombre, Jesús, danos fe para que podamos creer, para que podamos escuchar su voz, escuchar su dirección, su instrucción, pero mucho más allá de eso, construir y desarrollar una relación de amistad con el Dios que ha creado el universo, el Dios poderoso, el Dios único. En nombre de Jesús, yo te pido, Padre, en tu nombre, en nombre de Jesús, oh Dios, que tú vengas a bendecir la vida, el hogar, el trabajo, traiga protección sobre la vida, sobre la casa, sobre cada persona que está nos mirando en ese momento, oh Dios. Que cuando van a sus trabajos esta semana, sea una semana de paz, de tranquilidad y de protección en nombre de Jesús. Bendecimos cada casa, cada hogar, con tu gozo, con tu paz, en nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Estamos True Life. Muchas gracias por se conectar con nosotros otra vez. Estamos ahí te extrañando, te extrañamos mucho. Fabi y yo hemos orado por ustedes constantemente. Esperamos nos mirar pronto. Así que te acorda ese próximo miércoles 20 de mayo a las 7 en nuestra clase o si no, domingo también en nuestro próximo servicio. Que Dios los bendiga, los amo. Bendiciones.